En primer término, quisiera agradecer la presencia del señor intendente, de todas las autoridades, de la Confederación, de FECOTRA, de mucha gente que nos ha acompañado en este camino. Para esta expropiación que fue del ex frigorífico Sadowa, hoy Cooperativa Recuperar. Hoy seguiría eternamente agradecido a este capital humano que son el Consejo de Administración de la Cooperativa, son estos soldados que tenemos acá atrás, que son mis compañeros. Es difícil. Estamos acá para poner esta planta en funcionamiento de una utilidad productiva importante. Muchos lo conocerán, el ex frigorífico Sadowa, antes de ser Sadowa fue San Telmo, y han pasado generaciones de personas. Hoy los trabajadores de la carne venimos a decir que queremos trabajar, que queremos producir, que queremos dar servicio, que queremos dar estas instalaciones al servicio de muchos usuarios para también producción propia. Ese es el fin de esta cooperativa. No hay otro interés en particular de estos trabajadores que es generar trabajo, puestos de trabajo, bienestar para la familia, dignidad, que podamos llevar el pan a la casa. Bueno, felicitamos a todos en nombre de la Federación de Cooperativas de Trabajo, FECOTRA. Hemos estado acompañando esta lucha con todas las otras, e invitarlos a continuar esta lucha desde adentro, uniendo esfuerzos y multiplicando en todo el movimiento cooperativo. Y diciéndoles que denle con ganas, que la empresa es grande y la lucha es muy hermosa. Felicitaciones a todos. Muchísimas gracias. No somos empresarios, somos trabajadores que vamos a tratar de ser empresarios. Empresarios serios, que hemos sido vapuleados, por eso hoy estamos acá con distintas malas administraciones que quisimos doblegar y hacer valer nuestros derechos. Yo no tengo muchas más palabras que agradecerle a todos, infinitamente, a los medios de prensa, a mucha gente que veo política, gente del municipio, a todos eternamente agradecidos. Lo único que prometemos es que esto, como diríamos nosotros cada vez que charlamos, es lindo llegar a conquistar esto. Ahora lo tenemos que hacer funcionar y que funcione por el bien de todos los trabajadores de la carne de Mar del Plata. Nada más, muchas gracias.